passion and fascination for engines, racing and competition is as old as the automobile itself. Lidia Sempere's dream was to become a racing driver, but she's had to overcome huge challenges along the way. This is how she hears the race action. Hacer ningún campeonato, no tenía nada y ningún sponsor, no tenía nada. Entonces, para mí es un logro ya estar en Navarra y poder terminar las tres carreras. Eso para mí ya sería algo cumplido y lo que quería cumplir era ese sueño. The dream of being the first woman to race at the Spanish Touring Car Championship starting in Navarra. Lidia does her race preparations in the hilly surroundings of Alicante, down in the southeast of Spain. She's unable to rely on her hearing, whether during training or in everyday situations. Cuando estoy durmiendo, yo no llevo los aparatos, ya que los aparatos tienen un máximo de horas. También es mi momento de desconectar y descansar. Y para poder despertarme, como no estoy escuchando nada, necesito un despertador adaptado para mis características y lleva una parte que la que vibra y va debajo de la almohada. Me guío por las sensaciones, entonces despertarme por una vibración es lo que necesito día a día. Lidia also uses hearing aids in daily activities such as listening to music via Bluetooth or watching TV with the help of subtitles. Sometimes she removes the devices and takes advantage of the silence in order to relax or concentrate. Lidia was born deaf and was given cochlear implants at the age of two. Her father always supported her love for cars and speed. Fue todo por mi padre, que era piloto de motocross, y yo al ser la primera hija, su ilusión por compartir esa afición me enseñó a conducir la moto. Pero teníamos un problema en la moto, perdía mucho el equilibrio ya que no es muy estable, y la solución que puso mi padre era pasar al karting, al ser cuatro ruedas era mucho más estable. Y ahí todo empezó a los 7 años. And she immediately felt comfortable with kart racing. Being the only girl, however, would prove to be another significant obstacle. Y un buen día, pues fue a su madre y le dijo: no quiero ser chica. Hombre, bueno, ¿qué quieren ser? No, porque se mete mucho conmigo en las carreras. Quiero que me cortes el pelo como un chico. Y bueno, porque ella llevaba el pelo largo y se le cortó como un chico. Y cuando se ponía el casco, como ya nadie sabía si era chico o chica, pues era uno más. Ningún padre soportaba que a su hijo le ganara una chica. Entonces yo le llegué a decir a mi madre que me cortaran el pelo como un chico y parecía un niño, y así que no me reconocieran ni nada y dejaran de sufrir esa barrera machista. Y así fue mis inicios en el karting, con el pelo corto. Former Formula One driver Marc Genet played a key role in getting Lidia a customized helmet. In karting you have to continuously readapt the carburation of the engine. Depending on the noise of the engine, that tells you whether the engine is too rich, which means there's a lot of fuel, and therefore you have to reduce the amount of fuel, or if it's too lean. If it's too lean, you have to put more fuel because the engine may break. And this is something you do based on the noise and based on the vibration. This is something, I guess, that has been a big challenge for her in karting, because she didn't have the noise issue. I guess she was just relying completely on her vibration on her body. Nos pusimos en contacto con Marc Genet, la única persona que me puso al fin de pilotar en silencio. Y claro, eso es una cosa que tengo que agradecerle mucho porque me cambió la vida por completo. In my family, my daughter, she has also used hearing aids. I think that made me also be more aware that there's a lot of kids that they may have some type of
limitation. Helmets are modified for Formula One, but they only, what they do is they do little modifications. But for Lydia, they had to do a big modification. I flew with Lydia to Belgium. I introduced them to the company owner, and I think they liked her attitude and how willing she was to be racing. And they did that helmet for her, which is something they've never done before. Este es el aparato que llevo día a día. Esto va a la oreja y esto a la cabeza conectado mediante un imán. Y este es el casco que me hizo Mardiné. De normal no tiene estas dos entradas, por lo tanto yo necesitaba esto para que este imán pudiera entrar al casco sin ninguna dificultad. Son dos porque yo llevo dos implantes cocleares y esto me permite escuchar mientras compito. Motorsport in general has been very good at that, and they have been more open to any person having a disability as long as he or she knows what he or she is going to be facing. To Lydia, I'm just so proud. I would never have imagined that when we went on that trip to Belgium, that she would make it so big. And I think she's making proud a lot of people. Before the first race, Lydia and her team went to Madrid's Jarama circuit to test the car. Cambies a cuartos. En ese tiempo, levantar un poco el pie. Prueba eso. Soltar y volver a frenar. A otros pilotos tú le dices que tienes que cambiar más o menos en este parpadeo. Aquí el problema es que ya no oye nada. Entonces, al no oír nada, tiene que reducirle cuando le digamos, porque ahí sí que no oye nada en bajos. En altos sí que oye una vibración, en bajos nada. Aquí tenemos una pantalla en la cual ve la marca de las revoluciones y tiene unos LEDs arriba en el cual ve el momento del cambio perfecto para que no pueda cortarle y para ver. La pantalla y está aquí delante. Del volante, tengo una luz que ahora llego a la curva, dice que tengo que reducir, pasar la curva y me voy fijando la luz y me tengo que cambiar ahora otra vez. In each training session, Lydia and her team work on further optimizing the car. Más cómoda que la otra vez. Ni de coña bajaba la bajada o sea, rapidito. No la bajo a tope aún porque todavía me quiero acelerar el coche, pero mucho más cómoda. El tema del cambio de marchas es ese que me está costando mucho. Es algo que yo antes no tenía en los cars. Solo tenía que escuchar por dónde venían mis compañeros, pero ahora en coche tengo que ver mucho el cambio de marcha y eso pues me va a costar un poco. Cuarta, cuarta, cuarta. Y aquí cambias a tercera. Sí, pero otra vez a cuarta. No cambies. ¿No? No, porque son 5.000 revoluciones. O ahí a cuarta y lo dejo en cuarta. Y luego aquí cambio a tercera. Para la frenada, ¿no? Another limitation she may have, for example, is that when you are racing against someone, okay, you look on the mirrors, but many times you hear the engine of the other competitor and whether you have to block. So I'm sure Lydia, probably she has developed more than others her eyesight. It is incredible. That shows how powerful the body is, how powerful the mind is. That as long as you have the drive and you have the will, it is incredible how much you can overcome. ¿Yo? ¿Sí? ¿Más rápido que la otra vez? Sí. Eso es porque voy cogiendo confianza cada vez que hago un entrenamiento. Quiero ir a Navarra y lo primero de todo es coger confianza al coche. A mí los tiempos hoy es imposible, o sea, si acabo de empezar. Hoy entrena, pilla confianza y exprime el coche lo que pueda. Today she can focus on her dream, with her partner always by her side. Tienes que rodar, 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 pillar confianza y apretar. Tenemos todo el día. Todo lo que salga mal es un entreno. Hay que rectificar y ya está. ¿Qué? Estás bien. ¿Quieres darme el aparato y lo seco que estará mojado? Siempre quiere más, nunca se rinde y ella aspira a correr en los fórmulas. Sé que está en turismo, que este año le va a servir como un entrenamiento, pero el futuro de Lydia es estar en la goma serie. Siempre hay un camino en cada curva del destino. Nunca escucho el miedo pilotando en silencio.
Nada es imposible. Pienso yo que los límites nos los ponemos nosotros, porque yo estaba a punto de rendirme. Si me hubiera rendido, pues seguiría con mi vida normal. Me hubiera disfrutado como ahora. Eso es lo que quiero que vean la gente, que se puede con todo. Estamos en Navarra cara a la primera carrera del campeonato. Estoy nerviosa porque siempre que estoy fuera del coche los nervios se intensifican, pero una vez que me siento en el coche ya estaré más tranquila. A ver, es nuestra primera carrera. Lo más importante de todo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. No tengas prisa en ir delante y ganar. No lo tengas, porque chocarás, tropezaremos. ¿Te acuerdas cuando conducías en CAP? ¿No? Necesitas máxima concentración. Olvídate de todo, te concentras y por ello. Con esta, luchas. Y con esta, fría, cabeza fría, pensando y por ello. Didn't take the checkered flag, but everyone's happy. Muy bien, cariño. Dar un mal paso no vas al final. No tiene el desarrollado tan en el oído, pues tiene otros sentidos más desarrollados. Ella tiene que notar las vibraciones del coche, el comportamiento del coche, y tiene que entenderlo. Yo invito a cualquier persona que se ponga unos tapones en los oídos, que no escuche nada y que coja un coche y conduzca. Y sabrán lo que está escuchando Lidia. ¿Puedes? Tendrás que ir al podio porque es la primera femenina de los FEDs. Que tienes que ir al podio porque eres la primera chica en los FEDs. Enhorabuena. Dar un mal paso y caer y levantar. Fuerte aplauso a Lidia Cepere. Para mí lo más importante de esta carrera era aprender y llevar los tiempos muy irregulares, que eso es un comienzo para obtener buenos resultados.